llorar sin mesura y rompernos el espinazo trabajando. Las nornas hilan destinos misteriosos. Ahora tu vida depende de la historia que hiles para ti. No se me da bien la farsa. Cuando finjo, las manos se me quedan muertas y sudorosas y tartamudeo, pero lo intentaré. Ah, quinta esencia del gran arte. El capitán no conoce muy bien a Termund. Si no hacemos nada descabellado, no pondrá en duda mis órdenes. Espero. Hemos llegado tarde. Esto es terrible. Hay que salvar a los supervivientes a toda costa. Hemos de acercarnos a él con cuidado. Bebe demasiado y no le harán falta motivos para matarnos. Soy yo, el Zeng Tedmund. Vengo a comentar las órdenes que os di. No hará ni un día. Este tarú hará que nos maten a todos. ¡Matasteis a los nuestros! ¡Mujeres, hombres y niños! ¡Bajad el tono, perros! Ahora sois esclavos de Ken. Zeng Tedmund, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo osas dirigirte a mí de forma desafiante? ¿Acaso no sabes quién soy? Tedmund, como ya he dicho, y no quería faltarte al respeto, pero es que me dijeron que habías vuelto a Rochester. ¿Ah, sí? ¿Y acaso te parece que estoy en Rochester? Pues, no, señor. Un sabio siempre llega por sorpresa. Tus compañeros de viaje son peculiares. ¿Un persa y una danesa? Soy la consejera del Zeng sobre las costumbres de mi pueblo. Eso es, una especie de intercambio cultural. Puede que algún día visite vuestra Dinamarca. Noruega. Me confundes con una extranjera. ¿Pero acaso no somos todos un poco de los lugares que visitamos? Puede ser. Bueno, dejando el tema a un lado. ¿Alguna orden más? Sí, sí. Te ordeno que dejes de merodear por aquí y vuelvas a los barracones, cabeza hueca. ¿Y con los daneses capturados? ¡Matadlos a todos! ¡A todos y cada...! No, espera. Déjalos aquí, atados. Serán un banquete para cuervos y lobos. Eso es todo. Puedes irte. ¡Largo! Una triquiñuela convincente que te ha granjeado la libertad. Empieza una nueva vida y deja de vivir la de otro hombre. Eso haré. Este sorbito de poder me ha hecho pensar que tal vez pueda llegar a ser un líder. ¡Eso, eso! ¡Desfilad! ¡Os esperan muslos y cerveza calientes! Atados como animales. Tengo que soltarlos. Te debemos la vida, amiga. Estos sajones, hijos de puta, iban a matarnos. Iban a hacerlo, sí. Pero ahora podéis devolvérsela. Marchad con nosotros y contra Rochester y vaciadles las arcas. Lo haría de buen grado. Pero no somos suficientes para penetrar esas murallas. Y no tenemos aliados en Wessex. Nadie que pudiera atacar a su paisanaje. Mercia acudirá a la llamada. Giedrich nos proveerá de una horda vikinga. Enviaremos un mensaje a Oxfordshire. Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex. ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa, hija de Egil. Necesitamos barcos, Runa. Tenemos una pequeña flota atracada río arriba, pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester. La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos. Ahora coge las armas y armaduras de los caídos. Giedrich y los hombres de Oxfordshire las necesitan para disimular su origen merciano. Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla y ¿quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Su sacrificio fue grande. Pero el don que nos harán lo será aún más. Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria. Sosiego para sus almas sin descanso, te lo prometo. ¿Llevarán tus hombres armadura al combate?
qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham para recordar a Giedrich su promesa. Cuando te dé su palabra, búscame en la orilla cerca de Rochester, con los barcos. Hay que avisar ya al abad Kinneberg. Necesita tiempo para reunir su partida de rescate. Runa, esta es tu tarea. Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas. Todo parece estar en orden. Partiré al amanecer. Bien, así nos da tiempo a beber. Has viajado lejos para cumplir tu misión. ¿Así es la vida del oculto? ¿Del nómada? No soy un buen ejemplo. El credo sí viaja. Son ideas universales, lo creemos. ¿No tienes un hogar? No tengo hogar, no. Raro. La familia es hogar, pero tampoco tengo... ¿Nadie? ¿Ni Hitham? Padres, hermanos, muertos. Perdí a mis padres con tan solo 9 inviernos. Sin Sigurd habría. ¿Quién sabe? Siempre hay lazos irrompibles. Sí. Los hijos... son un enigma. Pueden ser una preocupación, una alegría o un disgusto. Y con suerte, tu reemplazo. Yo no tuve suerte. Tenía un hijo. Lo echo en falta. Mucho. Lo siento, Basim. Me lo arrebataron. Por ser confiado. Amigo, mentor. Habría... apostado todo por él. Pero cuando lo apuestas todo, puedes perder todo. Y vaya si lo perdí. Todo. Rochester va a ser un hueso duro de roer. Es hora de prepararse.